¿Qué pasaría si la princesa Leonor no quiere ser reina? El 31 de octubre fue una fecha de gran trascendencia para la vida de la princesa Leonor, pues marcó su mayoría de edad. Este día se torna doblemente significativo al coincidir con un evento de suma importancia, el juramento de la princesa a la Constitución española frente a las Cortes Generales. Este acto, esperado con expectación y marcado por solemnidad, representa un hito crucial en la vida de la heredera al trono, Leonor, hija de los reyes Felipe VI y Leticia. Sin embargo, este hecho no es solo un paso simbólico, sino un requisito indispensable para el mantenimiento y continuidad de la institución monárquica en España. Todo parece estar meticulosamente orquestado para asegurar la estabilidad y el porvenir del trono. Pero, ¿qué pasaría si la princesa Leonor no quiere ser reina? Bienvenidos, nosotros somos Familia Real TV. Desde el momento de su nacimiento, la vida de la princesa Leonor ha sido moldeada con miras a su eventual asunción como reina. Cada experiencia, cada enseñanza ha sido cuidadosamente seleccionada y dirigida hacia su formación integral, preparándola para asumir un rol fundamental en la monarquía española. Sin embargo, existe una posibilidad remota, aunque escasamente considerada debido a su improbabilidad, que plantea un escenario inusual y poco contemplado. No hay indicios de que Leonor no esté dispuesta a cumplir su destino como futura reina. A pesar de su preparación enfocada en este propósito y su dedicación seria y comprometida con su papel, existe la incertidumbre inherente a las decisiones humanas. ¿Qué sucedería si en algún momento la primogénita de los reyes optara por desviarse del camino trazado para ella? Históricamente, en otras casas reales se han vivido situaciones similares, aunque excepcionales. Para comprender y esclarecer los posibles procedimientos y acciones que la institución monárquica debería emprender en caso de que esta posibilidad se materializara, es necesario recurrir a la perspicacia y conocimiento de expertos constitucionalistas y expertos en la materia. Estos profesionales pueden arrojar luz sobre las vías legales, los protocolos y las opciones disponibles para abordar una eventualidad que, si bien es altamente improbable, no puede ser ignorada por completo debido a su potencial impacto en la sucesión al trono de España. El análisis de las complejas implicaciones constitucionales relacionadas con la sucesión al trono de España, conforme al artículo 57 de la Constitución, nos sumerge en un estudio detallado de los mecanismos legales que rigen esta esfera crucial. En el improbable caso de que la princesa Leonor, como heredera al trono, decidiera renunciar a su posición como futura reina, los procedimientos a seguir se encuentran claramente estipulados en dicha sección constitucional. El experto consultado, versado en temas constitucionales, destaca que la respuesta a esta hipotética situación se encuentra explícitamente definida en el artículo 57 de la Constitución española. Este artículo detalla la línea sucesoria que deben seguir los herederos directos de Juan Carlos I. A pesar de que la normativa de sucesión en España no se rige por la ley sálica, que otorga preferencia a la sucesión masculina sobre la femenina, históricamente ha existido una inclinación hacia la línea de descendencia masculina. No obstante, la primacía en la sucesión se otorga al primer descendiente nacido independientemente del género. En un escenario hipotético, donde Leonor optara por renunciar a su derecho al trono, la ley orgánica probablemente establecería un orden regular de sucesión. En este contexto, si Leonor renunciara, la siguiente en la línea sucesoria sería su hermana, la infanta Sofía. En caso de que Sofía también declinara su derecho, la sucesión recaería en la infanta Elena, quien continúa en la línea de sucesión. En un eventual caso en el que la infanta Elena también renunciara, la ley orgánica determinaría que el siguiente en la línea de sucesión sería el hijo de esta, Froilán, antes que la siguiente en la línea de sucesión, que es la infanta Cristina. Este análisis detallado
refleja cómo los mecanismos legales y constitucionales establecidos rigurosamente definen el curso de acción en situaciones hipotéticas como una renuncia en la línea de sucesión al trono de España. Tales disposiciones están diseñadas para asegurar la continuidad y estabilidad en la sucesión monárquica, siguiendo un orden jerárquico predefinido por la Constitución y las leyes que regulan este ámbito tan crucial para el país. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el vídeo, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más contenido como este. Ahora sí, continuemos. Continuando con la explicación anterior, ahora imaginemos un escenario hipotético dentro de la línea de sucesión al trono de España que plantea una serie de circunstancias excepcionales. En este caso, partimos de la premisa de que la princesa Leonor, siendo la heredera actual al trono, decide no renunciar a su derecho sucesorio. Sin embargo, sus padres, Felipe VI y Leticia, toman la decisión de tener otro hijo y, en este escenario, el nuevo miembro de la familia real resulta ser un niño. Esta situación plantea interrogantes interesantes en relación con el orden de sucesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Española. Ahora dime, ¿crees que Leonor se niegue a ser reina? ¿Su hermana lo haría mejor? Déjanos tu opinión en los comentarios. El mencionado artículo constitucional establece que la sucesión al trono sigue el orden regular de primogenitura y representación, priorizando la línea anterior sobre las posteriores, el grado más próximo sobre el más remoto, el varón sobre la mujer en el mismo grado y, en el mismo sexo, la persona de mayor edad sobre la de menor edad. En caso de que Felipe VI y Leticia tuvieran un hijo varón, surge la duda de si Leonor perdería su posición como heredera al trono. Según los expertos y la disposición constitucional que da preferencia a la línea de varón sobre la línea de mujer en la sucesión al trono, el recién nacido sería quien heredaría el trono. Históricamente, este fenómeno ya se ha presenciado en la monarquía española, como ocurrió cuando Alfonso XIII nació como rey, desplazando a la entonces princesa de Asturias, la princesa María Teresa, quien perdió su posición ante el ascenso al trono de su hermano Alfonso XIII. Ahora bien, si Felipe VI y Leticia decidieran adoptar a un niño, se encontrarían en una situación similar. Bajo estas circunstancias, el niño adoptado ocuparía el trono antes que Leonor y su hermana, la infanta Sofía, de acuerdo con el principio de preferencia de la línea de varón sobre la de mujer en la sucesión al trono, tal como lo estipula la Constitución. Después de haber profundizado en las complejas implicaciones que rodean la sucesión al trono de España, dirigimos nuestras interrogantes al experto consultado sobre la aparente discrepancia entre dos artículos claves de la Constitución: el artículo 57, que establece las reglas para la sucesión monárquica, y el artículo 14, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos españoles ante la ley, sin importar su origen, raza, sexo, religión u opinión. El análisis del experto señala que el derecho de la familia real constituye un ámbito legal especial y único que se aplica exclusivamente a esa familia en el contexto español. Se explica que, aunque el artículo 14 consagra la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos españoles, este principio no se aplica directamente al ámbito específico del derecho que rige a la familia real. Se hace hincapié en que el derecho que regula la monarquía se considera una jurisdicción excepcional y particular, separada del derecho general que se aplica a todos los ciudadanos. El experto aclara que, a pesar de los intentos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional por conciliar estos dos ámbitos legales, como se evidencia en la regulación actual de la sucesión de títulos nobiliarios, donde se prioriza al primogénito independientemente de su género, en el caso del derecho que atañe a la familia real,
esta integración aún no se ha logrado. Se destaca que este derecho es extraordinario, aplicado exclusivamente a una familia específica y su formalización es relativamente reciente, cobrando mayor relevancia a raíz de la abdicación de Juan Carlos I. Este planteamiento resalta las complejidades y retos que surgen al intentar armonizar los principios de igualdad legal consagrados en la Constitución con las particularidades inherentes a la regulación del derecho que rige a la familia real. Además, evidencia la necesidad continua de analizar y abordar estas cuestiones para lograr la conciliación entre los derechos específicos de la monarquía y los principios generales de igualdad y no discriminación establecidos en la normativa constitucional española. Y hasta acá el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este. Nos vemos la próxima.